Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia sea de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Quiero saludar afectuosamente al señor arzobispo de Oaxaca, monseñor José Luis Chávez, a cada uno de mis hermanos presbíteros que han venido a este encuentro para reflexionar, para meditar, para programar la pastoral de los santuarios. Espero que en primer lugar se hayan sentido en su casa y que hayan sido bien atendidos. También espero que su reunión haya tenido pues, los frutos y de los frutos para esta pastoral tan importante de los santuarios. Muchas gracias por estar aquí, aquí en su casa. Y también nos sentimos muy honrados con la presencia del Monseñor José Luis. Gracias, hermano, por estar aquí también ustedes. Y les pido que lleven también mis saludos. Los saludos de esta iglesia a sus señores obispos y que Dios y Señor los bendiga. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Desde este santuario, la Santísima Virgen de nuestra Madre Santísima de la Luz, queremos recoger esa experiencia de los apóstoles. Venimos precisamente del santuario de Cristo Rey, tan importante para todo el país. Sin duda aquí, muchos llegaron a sufrir, llegaron a la vida. Hace casi 100 años, un poco. Qué importante que de esa experiencia del resucitado nos traiga el Señor a este santuario de María. Cristo nos dejó con María y con ella se reafirmó la fraternidad que hemos experimentado en estos días. La fe fraterniza. Esperamos como los apóstoles y discípulos nos vayamos a nuestros lugares precisamente con ese entusiasmo, como peregrinos llevando buenas noticias y con esta fortaleza de la fe para atender mejor a nuestros hermanos en los distintos santuarios del país. Agradecemos mucho al señor Alfonso, arzobispo de esta arquidiócesis, a todas las diócesis, especialmente a los padres rectores del santuario y de esta catedral. Hermanos, siempre la conversión se estimula y nos impulsa a caminar más firmes hacia Dios. Iniciemos aquí, ante María, esta decisión de reafirmar nuestra lucha contra el mal, abrirnos cada vez más a la misericordia de Dios. Pasemos reconociendo a los pecadores. Thank you.
Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Estimula y alienta también la caridad y la fe de las hermanas iglesias locales, donde se parte esa hospitalidad y
y fraternidad que sin duda nos impulsa a volver a nuestras diócesis, a nuestros santuarios también, para ser testigos, como testigos son en esta iglesia local. Gracias, don Señor, gracias a todos los de esta iglesia local y a los fieles que sin duda oran y han orado por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de sus santos Felipe y Santiago, se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Cuya palabra os ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos irnos en paz. Nuestra santa misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Estimado Monseñor Alfonso Cortés, a nombre de nuestro arzobispo coordinador de la dimensión, de los rectores y encargados de piedad popular, de toda nuestra geografía nacional, que nos acompañan y laicos, queremos entregarle un pequeño detalle de agradecimiento, una talla del Echeo que se encuentra en San Miguel Allende, en el camarín de la parroquia. Muchas gracias, que Dios nos lo bendiga. Nuestra misión que tenemos, ¿verdad?, en nuestras diócesis. Muy amable.